Y mirad, obviamente, las gallinas comunes ponen huevos de gallina, ¿no? Y las codornices ponen huevos de codorniz. Pero, ¿sabéis qué ponen las gallinas en el pueblo de Tábara? Pues mira... Sí, en efecto, ya lo sé, ponéis nuestro programa a las 8:30. Pero además ponen alubias de huevo de pájaro, porque así es como llaman a las judías de la tierra en esta bonita localidad zamorana. Así que... Vale, que sí, que sí. Que mejor lo vemos. No te falta que te pongas así, ¿no? Just put a ring on my finger, kiss on my cheek. Pascualín, ¿qué hoy nos vas a cocinar? Bueno, pues te vamos a hacer unas alubias con un poquito de berza, que típicas aquí de San Antonio. ¿De San Antonio? Pero sí. ¿Tú eres Pascualín? Yo soy Pascualín. Entonces, ¿quién las cocina, Antonio o tú? No, las cocina el cocinero particular que tengo. ¿Y entonces tú qué haces? Yo mandar. Ah. Ahora vamos a comprar todos los ingredientes de las alubias, que es lo típico de cerdo, todo curado. ¿Qué nos están preparando? Bueno, pues vamos a preparar la careta de cerdo con la oreja, el morro, unas patas de cerdo, un botillo, al estilo nuestro, que es el estilo de León, pero igual, pero hecho aquí. Luego un chorizo y veréis el sabor que le da eso. Pedro, que tenía muchas ganas de conocerte, porque es que me ha dicho Pascualín que eres su cocinero particular, y eso es, vamos. Yo guiso para mí y para los amigos, en ocasiones especiales, alubias del país. Que aquí llamamos de huevo de pájaro. Pintas. O pintas. ¿De huevo de pájaro? Sí. ¿Por qué? Pues bueno, por la tradición, por el color, por la forma, pues siempre de huevo de pájaro. Y esta tiene un sabor distinto a la blanca. Tiene un sabor intenso en la boca, pero a la vez suave. Oye, ¿la berza de dónde es? ¿De estas tierras también? Hombre, es del huerto de Pedro. Todo es del huerto de Pedro, menos la carne, que es de la carnicería Pascual. ¿Y el aceite también es de tu huerta, no, Pedro? No, también ahora, pero no. Me da de donde sea. Veo que también hay ajo y pimentón. Claro, eso sí. Para darle el refrito final. Todo esto, la pata, la oreja, el chorizo, el espinazo, el botillo, lo cocemos aparte. Cuando lo tenemos cocido, en el último hervor, se lo añade Pedro a las alubias. Entonces, le deja dar ese hervor que para que coja el sabor las alubias, pero no queden pesadas, queden suaves. ¿Y después la digestión qué tal va? Fenomenal. Para eso le echa su secreto profesional para que no críes gases. ¡Oye! Que todo tiene su secreto. Unas hojas de laurel. Ah. ¿Y con eso ya está? Se quita una parte. Tocar la cazuela por si se vuela, ¿no? El mantel da igual. Abrimos a la de tres. Una, dos y tres. ¡Vamos allá! ¡Oye, qué maravilla! ¡Hombre! ¡Mira qué risa tiene! Vamos a comer y tú tocas. Mientras tanto yo voy tocando. Claro, pero te guardamos una racioncita, ¿vale?